Bueno, en primer lugar, señora de la Mata, por su intervención antes, que hizo un chiste sobre la utilización del asturiano, que ya es una broma recurrente por parte de su grupo parlamentario, queríamos transmitirle que a nosotros no nos molesta que nos digan que somos de pueblo. Quizá usted, que por lo visto debe ser nativa de Nueva York y que dice que en vez del asturiano prefiere hablar en diminutivo, le cuesta entender palabras como calorín porque está más habituada a escuchar el caloret. Hoy va de citas bíblicas. ¿Va a ser verdad eso que dice el portavoz del Partido Popular de que arrepentidos los quiere el Señor? Y no estoy hablando de Rita Barberá, precisamente, tampoco de Bárcenas, por cierto. Estoy hablando del conjunto de su partido en relación a la propuesta que traen hoy aquí. En diciembre del año pasado, 2015, Rajoy visita Asturias y en Cangas de Onís promete que si sigue en el Gobierno habrá libros de texto gratuitos para todos los estudiantes en España. Una promesa electoral que quizá tuviera mucho más de instrucciones a concejales y diputados de su propio partido que a otra cosa a la vista de las sucesivas votaciones de propuestas relativas a la gratuidad de libros de texto que han tenido el Partido Popular por toda España. Por ejemplo, en Madrid, ante una propuesta para desarrollar una ley que garantizara la gratuidad de los libros de texto en centros sostenidos con fondos públicos, el PP se abstuvo. Pero no es solo cuestión de abstenciones. En Murcia, por ejemplo, con una moción relativa a la gratuidad de los libros de texto en las etapas de educación obligatoria, el Partido Popular no se abstuvo, votó en contra. Y votó en contra con un argumento precioso, que era injusto. Y voy a leer palabras literales del portavoz del Partido Popular en la región, Javier Iniesta. Es injusto que una persona que gane 100.000 euros tenga los libros de texto gratis de la misma manera que uno que gana 10.000 euros. Estaría bien que se aplicaran el cuento para cuando piden, por ejemplo, la gratuidad de las unidades de las escuelas privadas de educación de 0 a 3, como han hecho en esta misma Cámara hace tan solo un ratito. Y es que la libertad sí tiene que ver con el dinero. Y ya se lo he dicho en otra ocasión y no me cansaré de repetírselo. La libertad es algo que se ejerce a través de derechos. Y ustedes lo que pretenden es que la libertad se pague con dinero, de forma que solo sean ustedes y los suyos los que puedan pagársela. Aplíquense, por lo tanto, el cuento y también aclárense. Y no solo por estas votaciones que acabo de relatar. Necesitan aclararse o, en su defecto, dejar de mentir. Porque lo que no es de recibo es que salga aquí la portavoz del Partido Popular a decir que lo que pretenden con esta propuesta no es solo movilizar el Parlamento, sino también movilizar los presupuestos. Y no es de recibo, porque es que hay que tener cara, y alguien tiene que decirlo ya, claro, en lo que se refiere a educación, la actitud del Partido Popular de Asturias. Hay que tener la cara más dura que el cemento. Para venir aquí a decir que pretende movilizar los presupuestos cuando han hecho declaraciones públicas diciendo que están dispuestos a apoyar sin condiciones los presupuestos del Gobierno socialista con el único condicionante de que quiten el impuesto de sucesiones. Y eso han sido declaraciones suyas también. Estaría bien que explicara cómo pretende movilizar los presupuestos si ya han puesto una única condición y además de forma pública. Por otra parte, hace un rato en esta misma tribuna, el portavoz de Educación del Partido Popular, David Medina, hacía un apasionadísimo alegato contra todo tipo de impuestos, porque aquí estamos en contra de los impuestos. Así, en general, el Partido Popular está en contra de los impuestos. Entonces, está, vamos, estupendo. Pero expliquen, ¿con qué pretenden financiar esos servicios públicos de los que se le llena la boca hablando, pero solo aquí en Asturias? Porque desde el Gobierno central no se cortan un pelo de meter la tijera para recortar de lo que garantiza los derechos de todos, no solo lo que garantiza los derechos de los que tienen dinero para pagárselo en la sanidad privada o en la educación privada. ¿Cómo pretenden sostener los servicios públicos con estos apasionados alegatos en contra del pago de impuestos? ¿O cómo piensan financiar la gratuidad de los libros de texto, algo muy concreto que hoy están pidiendo aquí? Podríamos ahondar en lo que comentaba antes otra diputada, de esos 7.000 millones de euros recortados en cinco años por parte del Gobierno central tan solo en educación. Tendrían que explicar este tipo de cosas, cómo se financia la educación y cómo se financian los servicios públicos. Desde luego, los que no van a poder colaborar, y no porque no quieran o no porque no tengan capacidad para ello, en que los alumnos tengan materiales gratuitos, van a ser precisamente los que más capacitados están para ello.
que son los profesores. Y no lo van a poder hacer porque, gracias también a su partido y a la puesta en marcha de una ley absurda en contra de absolutamente toda la comunidad educativa, los profesores van a estar más precarizados que nunca, con mayor carga de trabajo que nunca y con menor radio de acción para ejercer su labor. Porque también van a venir una serie de evaluaciones externas encargadas de decir de qué se tiene que examinar o no, para ayudar precisamente a que el sistema de libros siga siendo el que es. Por lo tanto, creo que deberían empezar a poner un poco los pies en la tierra, ser un poco sinceros respecto a sus propuestas en educación. Siempre digo que aquí estamos para debatir ideas y que el gran problema que tiene este Parlamento es que no se confrontan las ideas. Es que aquí hay algunos grupos parlamentarios que vienen a vender humo. Y a mí, señora Fernández, cuando la escucho a usted o al señor David Medina hablando de educación pública, yo siempre bromeo y digo, si es que vamos a acabar votando, oye, vamos a acabar votando la gente de izquierdas al Partido Popular. Porque aquí no hay nadie que defienda más la educación pública, parece ser, que el Partido Popular. Pero pretenden defenderla sin un puñetero duro, sin un duro en presupuestos, y con una legislación que lo que hace es coartar la labor de profesorado y precarizar al profesorado y quitar recursos de la educación pública. Podríamos analizar cómo está la situación de la educación pública en la Comunidad de Madrid, donde han gobernado durante mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a apoyar esta propuesta, pero no porque estemos de acuerdo en sus ideas con la educación, sino porque ustedes... No, les voy a decir por qué. Porque ustedes son tan cobardes que no se atreven a poner lo que quieren hacer con la educación en una proposición de ley y traerla a este Parlamento. El día que en una proposición de ley el Partido Popular cuente lo que quiere hacer con la educación pública, tendrá la oposición, estoy segura, de todos. Pero como de momento lo único que hacen es vender humo, vamos a apoyar que los libros de texto sean gratuitos. Porque sí queremos que los libros de texto sean gratuitos. Independientemente de que ustedes lo que están haciendo sea un brindis al sol, sabiendo que el Gobierno no va a hacer caso de esto, por muchos motivos, pero que no se va a cumplir. Veremos cuál es su posición con los presupuestos en Asturias y en España, por cierto, a ver si se atreven a quitar la tasa de reposición de profesorado del 10%.